te sientes? Muy bien. ¿Sobreviviste? Sobreviví. ¿Qué es el plan comercial? ¿Cuál? Amo a mi novio. ¿Ay, no es mi novio? Yo lo amo y lo extraño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ryan. Y espero ir a verlo pronto. No es un novio. No están quedando. No sabemos qué. Bueno, aquí están quedando. Más o menos. Pero no es un novio. Y no está, no está peda. Solo es, es el amor. Y ella está muy peda. Entonces venimos a cenar a Qué Sabrosa. Es Karen. Es Karen. Es que, ¿qué acaba de pasar, es Karen? Ya está fregada y no le hice nada. Ella llegó muy segura a poner su celular en el vacío. Y se fue hasta el piso. Cuando yo sabía que no era. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te la pasaste? Yo antes de mami. Pero estoy enamorada de Ryan. ¿Es un chori por ahí? No. Buenos días, José. Good morning, baby. Buenos días, Richie. Venimos a comer a las alitas, los tres. Yo no tomé nada ayer, pero tengo muchísimo sueño, mucho, mucho. Pero a ver si con la comida ya me aliviano. Hola, viajeros. Hola. Hoy es 6 de mayo. Lo que significa. ¿Y sacaste lo mío? No, ya les digo lo que sacó. ¿Lo sacó? Yo creo que sí. Bueno. Ah, sorry. Hoy es 6 de mayo, así que hoy cumplimos 50 y... ¿cuántos? Muchos meses. Como 53 meses de novios. ¡Ay, qué bonitas! Y vamos a festejar cenando juntos. Ahorita vamos a clases de natación y saliendo vamos a ir a comer sushi. ¡Amo el sushi! Y José pide sus cosas aburridas, pide una sopilla tipo Nissan o Maruchan, que son puros fideitos. O sea, ¿quién pide fideitos? Pero en su defensa sabe rico. Y ahorita vamos a nadar, así que ahorita regresamos. ¡Hola! Ya regresamos de nadar. Estuvo horrible. Salí roja y súper caliente del agua. Estuvo súper cansado. Yo estaba de que ya regresé en el carril de los principiantes. ¿Tú? ¿Cómo estuviste? Ah, también. Me cansado, ¿verdad? No te burles de mí. ¿Estás emocionado? ¿No se comió bien rico? Nah. Yo sé. ¿Dónde comienza? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo me viste? Anda, llegué a la casa de trabajar mis 9 horas. Son 8, pero como me quedo a comer, los cuento como 9. Y José estaba así, acostado en la cama, con la mancha para arriba, así la cabeza, con el aire aquí directote. Así en toda la gloria, súper a gusto, me dio envidia, la verdad. Yo quería llegar a acostarme, pero no podía porque todavía... ¡El pescado, José! Se me va a echar a perder. Ahora sí. Hay que ir a guardarlo. No, no inventes, ¿no? ¿Dónde venimos? Dile a Crepo. ¿Y luego qué voy a comer mañana? Se aguanta, flautas. Si no. Se echan por las flautas. Ya me comí las flautas. Pecado. Lástima. A lo mejor aguanta. Chance. Ojalá. Es que hice un pescado para mañana y para pasado. Y lo dejé afuera cuando fuimos a nadar porque estaba caliente. Para que se enfriara. Dije, ahorita que llegue lo guardo. Y lo olvidé. No lo guardé. Espero que no se eche a perder. Vamos a platicarle a nuestra nueva
whisky. Pero no sé qué es esta cosa. Voy a tomar a casa de Arizpe. Según yo, la primera, o de las primeras, fue cuando una vez fuimos a ver al equipo de básquetbol de la ciudad, porque tenía partido, porque yo tengo un amigo que trabajaba como traductor ahí. Entonces me regalaba boletos. Y dije, ah, pues vamos, lo invité. Como yo nunca he ido, pues dije, vamos. Y según yo, fue ahí. Pero me acuerdo que yo soy una persona que me considera, yo me considero una persona gorda, porque me gusta mucho comer y me gusta estar picando cosas. Entonces ese día yo tenía las ganas de estar ahí, comprar algo de comer, unas papitas, unas palomitas, ver el juego. Pero como iba con él, la verdad me daba pena que iba a decir esta. Primero dije, va a decir, yo te pago, y me daba pena que me pagara porque no éramos nada. Y segunda dije, va a decir, mira esto, qué trago, no sé qué gorda. Entonces, creo que nada más compramos de que algo para compartir, ¿no? Nada, pues yo sí pisteé, la neta. Sí, pero yo no iba en plan de pistear. No me acuerdo. Bueno, José, que... ¿Una pizza o algo así? Algo así para los dos y ya. Y ya así de que ven. Sí, con eso está. Fíjate, bien. Fíjate, si hubiera venido con advertencia. Y ahora ¡pum! Vamos al cine y nuestras palomitas y nuestros nachos y cada quien su refresco y luego una crepa y... ¡Ay, qué bonito! Así va cambiando todas las relaciones. Pero eres igual, entonces no me da pena porque somos igual. Y somos un par de gorditos felices. Comemos. Es que la comida es amor. ¿Quién no opina que la comida es amor? Díganos que no opina que la comida es amor y la comida es felicidad. Te van a multar, José Ramón. Ya nos pasó. No, mejor es pago por el celular. Pues, bueno, ¿cuánto se me son alto? Oigan, a todos los que son de aquí donde yo vivo, o de México, hago envíos a todo México. Estoy vendiendo mi celular, el Huawei. Al final, el blog antes de este, dos antes de este o tres, que pues puse que estábamos decidiendo si cambiábamos de iPhone a Huawei. Bueno, pues no vamos a cambiar, me quedo con el iPhone. Pero no porque no esté padre el Huawei, está muy padre de hecho. Que le ofrecieron 4,300 pesos. Se vendió. Pero déjenme les platico. Está muy padre el Huawei, se lo recomiendo si lo quieren comprar. No se van a arrepentir, está padrísimo. Tiene muchas cámaras y muchos píxeles, megapíxeles. Pero yo no puedo vender mi iPhone porque la amarilla es aquí. Olvidó su clave de iCloud. Entonces, para poder venderla, tengo que quitarle esa clave. Y para quitarle esa clave, tengo que pagar como 4,000 pesos que no tengo y que no voy a pagar. Así que decidí quedarme con el iPhone y vender el móvil. Y creo que ya se vendió. Si no se vendió, díganme si los vendo, si lo quieren, si alguien lo quiere. Según las características, comparando ficha técnica una con otra, está mejor el Huawei G9 que el iPhone 7. Y la pila le dura como 2 días. Está súper padre. Ya es todo el comercial. No me van a pagar, pero hay que ser honestos. Si alguien lo quiere. Y José, cuando subió, está muy feliz, ¿sí, verdad? Sí. Sí, aparte, como viaja mucho, ya saben que viaja mucho, se lo lleva y, o sea, siempre trae pila. Y yo, qué bueno, porque antes era de que ya me voy a quedar sin pila, bye. Y ahora sin saber si estaba bien, si qué pasaba, así, pero no, ya estoy bien. Bueno, ahorita que estamos en el restaurante, les enseño cómo es y qué pedimos. Hablamos de
de sirenas, de la religión, de el Lago Pogo y el monstruo del Lago Ness, de muchas cosas, de Disney. ¿Ustedes han ido a Disneyland? Yo sí, él no, pero vamos a ir juntos. Ustedes van a ir con nosotros eventualmente. Es un viaje que está planeado y que va a pasar, pero todavía no tenemos fecha porque para empezar, este mes se me vence mi visa y él no tiene visa. Pero pasará, pasará. Pero es que voy a contar eso. Yo te amo mucho. Rockstar Man. Ay, es un guapo. Es un guapo. El Lago Pogo. Lago Pogo. Y pues ya vamos a dormirnos y los vemos hasta mañana. Quiero que vean el nivel de reina que es esta perrita. O sea, está el aire, la almohada de José y crepa. Sí, bebé, eres una reina. Ay, ¿quién te ama bien? ¿Quién te ama más que yo? Nadie. Nadie, mi papá. Mi papá. Hola viajeros, estoy con Rami, Ale y Valerie. No, es derecho, güey. No, a la izquierda también llega. Sí, más, por acá es más fácil. Más rápido porque me dice más cruz. Vamos todos a ver el béisbol a los, ¿cómo se llaman? Vaqueros. No, no, algodoneros. Algodoneros. No, algodoneros son de básquet. No, son algodoneros. Unión Laguna. Algodoneros, Unión Laguna. Y luego los de básquet, ¿qué son? Los de básquet. No existe básquet aquí en el país. Sí existe básquet. Claro que sí. Se llaman. Ay, ¿cómo se llaman? Los vaqueros. Vaqueros, sí. Ya no se llaman vaqueros. Me dicen algo así. Creo que se llama Lakers. ¿Por qué? Porque la traigo abajo. ¿Me puedo poner la primera americana? ¿Neta la traes abajo? ¿Creen que me vienen a ver? ¿Enséñamela? No es cierto. No te creas. Sí me dio pena porque dije, vamos al béisbol, no al fútbol. Guacala del América. La del Santos todavía, porque todo el mundo le va al Santos aquí. Pero hoy no juega el Santos, no sea ridículo. ¿De dónde sales? Mamarle, güey. Ella tampoco. Pompeo. No, está mejor de Pompeo. No, pero con la viola Palomo. No. Con la viola Purina. No, Yo sé. Eso no se puede contar. Siento un extraño sin. Bueno, yo tengo años que no veo el béisbol. Es un chingo de calor. Se fue hace poquito. Y ella, ¿tú hace cuánto que no vas al béisbol? No, desde que nace. ¿Tú, Valerie? Como un año, creo. ¿Tú, Valerie? La temporada pasada. Con mucho calor. Bueno, y mientras que estamos ahí grabamos porque hace mucho calor. Y vamos a prender el aire y se va a escuchar raro. Oh,
porfis van a cerrar el vlog porque no está su papá y ella lo quiere cerrar solita. Así que si les gustó este vlog, denle a like, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Mándenles un beso a los viajeros. ¡Mua! Hasta la próxima. Excelente vida. Bye.